Aún sin desplegar todo su potencial, el aporte de planta mecánica a la industria y la agricultura ha sido por décadas indispensable para la economía cubana. La empresa Planta Mecánica en este año los principales compromisos que tiene son piezas de repuesto para la industria azucarera fundamentalmente, la industria del níquel y el resto de la industria en general son los principales clientes nuestros, además de las torres de transmisión eléctrica que estamos trabajando un proyecto de conjunto con otras entidades. En su fundación en 1964, el comandante Ernesto Guevara pensó a la empresa de producciones mecánicas como pilar fundamental de la soberanía tecnológica que se quería alcanzar. Bueno, las proyecciones más importantes es así mismo, o sea, es seguir incrementando las producciones para la industria del níquel, que son muchísimas, o sea, tenemos muchas oportunidades ahí. Mantener los compromisos con la industria azucarera y lo que hablábamos de la exportación fundamentalmente, o sea, ya empezar a dar pasos más firmes en cuanto a la exportación. Necesitamos que Planta Mecánica sea una empresa líder, afirmó el primer secretario del partido en Villa Clara, mientras chequeó la marcha de inversiones, exportaciones y los planes económicos para el 2024. Lo primero es lograr la demanda, esa externa, y en función de eso, entonces empezar a preparar la producción para nosotros poder despegar en cuanto a temas de exportaciones. Pero bueno, tenemos que arrancar por ahí, por recuperar el mercado que en un momento tuvo Planta Mecánica, iniciar con, vamos a decir, con pequeñas producciones que vayan afianzando las posibilidades de luego de, a partir de la calidad, de los tiempos de entrega y de los precios que seamos capaces nosotros de ofertar, ese mercado debe irse incrementando. Desde Villa Clara, Lázaro Arias Yusta para este espacio informativo. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.